todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog. En el video de hoy, como lo vieron en el título, nos vamos de viaje. Primero, bueno, miren, me corté el cabello, hay un nuevo look. En este momento son las 5 y 15 de la madrugada. Estamos yéndonos de viaje, nuestro primer viaje largo, puede decirse, del año. Vamos para el parque del café, estamos tan felices. Por aquí atrás va Matillitas. Vamos aquí con Brayis. Mamá, se me quedó el muñeco. ¿Cuál muñeco, mi amor? El árbol. Ah, no importa. No sé. De pronto, ahorita miramos si está atrás. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás feliz? Mamá, estoy viendo a Guaya. Un amiguito y ya me... Voy a ir a Amazonas. Mentiras. Voy a ir a un parque de café. Pero no pude venir con mi abuelita porque mi abuelita está... La abuelita tiene un perrito enfermo que se llama Lupe. Ella también está Lupe. Sí. Y por eso no pudo venir la abuelita. Pero ¿verdad que la vamos a pasar genial? Como bien saben, pues Matitas estaba un poquito triste porque no podía venir mi mamá. Realmente ella prefirió no venir, primeramente porque Lupita, que es nuestra perrita, pues no se puede dejar sola todo un día porque pues ya está muy mayorcita. Entonces no nos vamos a quedar un día sino dos días. Entonces precisamente por eso no vino. Si hubiese sido un día, de pronto fuese más fácil que mi papá fuera a darle de comer. Pero pues como son dos días, no es tan fácil porque toca sacarla y eso. Y ya siempre es grande, todavía jala. Y pues mi papá está en recuperación de lo de la pierna. Entonces él como que no puede sacar a Lupe. Más sin embargo, la vamos a pasar genial. Les voy a bloguear hoy todo el día. Bueno, estos dos días que vamos a estar en el Quindío. Hace como dos años no venía. Pero bueno, este año decidimos venir. Vamos también como en caravana, o sea, vamos nosotros y va otro carro adelante, donde va una tía de Brian, su esposo, sus dos hijas, y en ese carro también va mi cuñado. Ahí está el fachero, el tío Dati, que le canta como apretar en su zombie. Exactamente, allá va el fachero del tío de Matías, que es obviamente el hermanito de Brian. Entonces él va en ese carro porque anoche llegó y se fue para la casa de su tía. Y pues él se supone que venía en este carro, pues a lo mejor ahorita quiera venirse aquí. Entonces Mati está muy feliz porque va con su tío también. Entonces bueno, les voy a bloguear este día, estos dos días. Nos vemos ahorita, voy a apagar ya la lucecita para que Mati pueda dormir y para que Brian pueda manejar más a gustico.
Bueno, amigos, ya pasamos Cajamarca. Ya el gordito va con nosotros. Acabamos con Brayis. Acabamos de pasar otro peaje. Matitas, nada, que se quiere dormir. Tengo un sueño. Faltan 7 minutos para que sean las 6 de la mañana, amigos. Salimos desde las 4. ¿Para que lleguemos? No, para que sean las 6. Ya amaneció. Bueno, amigos, ya son las 6 y 18 de la mañana. Ya pasamos el alto de la línea, gracias a Dios. En cuanto a visibilidad, estaba bien. Hay un paisaje re hermoso a este lado, como las nubes o la neblina mezclada con las montañas. Todo va súper bien, la vía está muy buena, la verdad. Bueno, ya son las 6 y 40 de la mañana y oficialmente llegamos a Calarcá. Calarcá, Quindío, ya estamos aquí en el Quindío. Ya está haciendo como hambre, amigos. Ese carro que se veía ya es el tío de Brian. Tengo una cara y un sueño que no puedo con él. No me puedo estar ni corrector de ojeras, o sea. Aquí estoy carilavada y con sueñito. Buenos días, otra vez son las 7 y 22 de la mañana. Oigan, impactados estamos porque no hemos encontrado ni un restaurante abierto, ni uno. Nos dijeron en una estación de servicio que en una central de abastos podíamos encontrar comida. Entramos y absolutamente nada, o sea, pues habían uno que otro puestico abierto y el resto todo cerrado, ni un restaurante. Por la vía hay bastantes restaurantes, pero todos cerrados. Y estoy sorprendida, pues porque, pues no está tan temprano, o sea, son las 7 y 23. Siento que es la primera vez que veo algo así, porque siempre que viajamos, no sé, Cundinamarca, bueno, todos los lugares, pues la comida de la vía, no sé si esta parte no es muy concurrida o qué. Pero siempre todo eso está abierto.
droguerías, todo acá está cerrado, no sé por qué. No sé si es que no las abren los fines de semana o no sé si es que no es hora o abrirán más tarde, pero pues bueno. Yo creo que ya nos toca desayunar en Montenegro. Eso es lo que vamos a hacer. Ya estamos que nos morimos del hambre, la verdad. Matita ya se despertó. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Acá está mi cuñado. Ya por fin encontramos dónde desayunar, una panadería. Fue como lo más que encontramos. Está haciendo muchísimo frío. Porque está jugando Free Fire. Bueno, ¿cómo te sientes, Brandy? Mucho frío. Está haciendo mucho frío. Pero bueno, lo importante fue encontrar algo donde comer. Nosotros ya llegamos aquí al Parque del Café, estamos entrando. Está lloviznando, bueno, lloviendo, pero ya compramos unas chompitas ahí que nos vendieron en la entrada. Sí, mira la mía. Mira, uh-huh. En naranja y amarilla. Uh-huh. Yo no sé si es una coin, yo no sé. Ah, bueno. Ya ahorita vamos a entrar. ¿Esto? Sí. Brian está mostrando el QR de nuestras entradas. Gracias. El parqueadero de carros es bajando 300 metros a mano derecha. Gracias. Ya llegamos aquí al parque. Está cayendo un aguacero. Todos estamos con chompas. Acá está mi cuñadito. Por allá, por aquí va Brian con Matitas. Ya lo cambié. Pues nada, de verdad, confiamos de que el día cambie. Confiamos de que el día cambie porque la verdad es que está muy frío y está lloviendo mucho. Pues me imagino que eso será impedimento para muchas atracciones. Pero bueno, aún está temprano. Apenas acaban de abrir el parque, son como las 9 y algo de la mañana. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en el teleférico. Miren esta preciosidad, o sea, por favor, esto es otro nivel, de verdad. Allá se ven los cafetales. Estamos aquí de los parques, mira. Y luego, y mira esa atracción, no te mira esa atracción, no te da semejante. Ya vamos a ir a el burro, mira. Bueno, ya vamos a ir. Se parece a Gary. A ver. Mira esa montaña. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso, Mati! Thank you.
Matita ya se subió en esa mini montaña rusa acuática. ¿Qué tal la pasaste? ¿Cómo te fue? Bien, acá es que me mojé los zapatos, mira. Como Mati se mojó los zapatos, vinimos a la tienda a comprar unos zapaticos. ¿Tú crees que sí le queda a él? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que este es el de él? Sí. ¿O será el 26? ¿Esto es qué? 26. ¿Será el 27? Estamos haciendo la fila para subirnos a la montaña rusa. ¡Sí, a la montaña rusísima! ¡Ya quieto! ¡Guachero! Nosotros en la montaña rusa estamos asustados. Yo estoy muy asustada. Miren esta vaina. ¡Es gigante! ¡Oh! La estoy pensando, Matías es muy valiente porque él está súper motivado en que se quiere subir y pues sí lo dejan. ¿Cómo te sientes? Bien. Brian se va a subir con Mati. Yo me subo con Dani. Pero tengo susto, marica. Tengo miedo. Les cuento que ya salimos de la montaña rusa. De esta. Estuvo dura y Matías súper contento. Mati, ¿cómo te fue? Cuéntales. Bien, Brian, yo dije ¡papusa! 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 ¿Te dio susto? Sí, me dio un susto. Y me iba a decir, dije ¡papusa! Y muy baja, yo pero eres muy valiente. Igual eres muy valiente. Patita salió un berraco, a fin de cuentas. Ya, salió mira, un berraco. ¿No así? ¡Pucha, qué lindo! Ay, no, en esa no van a montar allí. Matías es un berraco. Ahorita vamos para los cars. Finalmente no fuimos a los cars porque estaba súper llena esa fila y estaba pasando muy lento. Entonces pues perdíamos mucho tiempo tras de que duramos como una hora haciendo fila para esa montaña rusa. Entonces vamos para los rápidos y ya el tío Brian está haciendo fila. Ya tenemos una asistente haciendo fila. Sí, el tío Brian nos está haciendo el favor de hacer la fila por todos y ya vamos para allá. Estamos acá entre cafetales. Miren este tan hermoso. Estamos preparados para entrar a los rápidos. Miren cómo son. ¡Quedamos relajados! ¡Otra vez! Oiga, cuento que esto no sirvió de ni mierda. Bueno, nos vamos a subir a esta montaña rusa con Matitas. Ya te la paso. Sí, me dejaron detrás. Entonces vamos. Está haciendo un clima delicioso, está haciendo harto calor y he visto mucho perrito aquí. Eso me gusta mucho, que permitan que las familias vengan completas. Bueno, amigos, como vieron, ellos ya se subieron al cráter. No, qué miedo, yo la verdad es que no. Volvieron a hacer fila para subirse a la que está aquí, que ya nos habíamos subido con Matitas. Entonces ahorita voy a grabarlos a ellos en esta montaña rusa. Thank you.
Bueno, ya se acabó el paseo porque se vino un lapo de agua, una tempestad, mejor dicho, de todo. Y acá estamos haciendo, una fila re larga para tomar el teleférico porque ya las atracciones todos lo cerraron por el mismo aguacero. Entonces, estamos haciendo la fila para el teleférico y ya por irnos. Faltó mucho que recorrer, esto quedó para segunda parte, pero la pasamos espectacular. Almorzamos delicioso, Matitas va aquí dormidito. Él la dio toda hoy, Mati la dio toda hoy, quedé supremamente sorprendida. Creo que todos quedamos sorprendidos de Matías, lo valiente que fue. O sea, subirse a las montañas rusas de adultos a la par con nosotros, contento, no lloraba, gritaba de la felicidad. Mejor dicho, la pasamos genial. Está muy hermoso esto, o sea, está hermosísimo. Creo que amerita una próxima venida, ¿verdad? Nuestra estadía aquí es por 2 días, así que mañana, o sea, hoy y mañana. Ya mañana en la noche nos vamos, o en la tarde, no sé. Mañana el plan es irnos para Salento, bueno, otros lugares más que les voy a seguir blogueando. O sea, todo eso va a quedar en un solo blog. Así que bueno, ahorita cuando lleguemos al hotel o cuando nos podamos subir al carro, les vuelvo a comentar, les vuelvo a bloguear. Mientras tanto, aquí les dejo un poquito de la vista tan hermosa de aquí. Buenas noches. Imagínense que hubo un problema en el hotel. Resulta que nosotros habíamos hecho una reserva por Booking y los tíos de Brian también. Entonces imagínense que ellos hicieron una reserva también para 4 personas y esto tiene como 10 camas. Entonces, pues bueno, nuestra habitación no tenía agua caliente. Y para Brian es algo indispensable que tenga agua caliente. Entonces él vino pues a decir que la habitación no tenía agua caliente, así que nos iban a trasladar de hotel. Pero como la habitación de los tíos de Brian tenía muchas camas sobrando, pues ahí cabíamos todos perfectamente. Así que la solución fue que nos devolvieron el dinero y nos hicimos aquí con la tía de Brian y sus primas. Y pues ellos, o sea, entre Brian y sus tías, partieron lo que valía esta habitación. Y ya nos salió mucho más barato. Estamos acá todos juntos, igual es solo una noche. Estamos súper cansados, vamos a comer. Pero yo creo que ya voy a dejar hasta aquí el vlog del día de hoy para poder grabar mañana y que este vlog no quede tan largo. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos mañana. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Ya es el siguiente día. Les cuento que ya me bañé, ya desayunamos, ya todo. Pasamos una noche deliciosa. La verdad, todos estábamos muy cansados y caímos foqueados. Ya nos estamos alistando, ya las maletas están listas, todo está listo para irnos. Hoy vamos a ir a conocer Finlandia y Salento. Ojalá el clima nos favorezca. Ayer pues estuvo bueno, disfrutamos. Hubiésemos podido disfrutar más si no hubiese llovido. Así que bueno, por allá está mi cuñado.
amigos, ¿cómo están? Ya llegamos a Finlandia. Estamos acá subiendo a un mirador que según es muy turístico. Ya dejamos el carro en el parqueadero. Al parecer, según nos dice Karen, tenemos que tomar ahora un jeep. Finalmente me quedé con esta ropa, pensé en cambiármela. Había mucha curva de donde estábamos hasta aquí. Mati se durmió, pero en un momento se vomitó. Se despertó y dijo, quiero vomitar, y se vomitó, así que cambiamos su ropa. Pues nada, dije, me la voy a cambiar porque está haciendo calor, pero ahorita siento que estoy bien. Así, con esto. Dije, me pongo un short, un buzo, y me pongo los tenis y ya. Pero no, me voy a quedar así por el momento. Así que conozcan junto a nosotros de este pueblo tan maravilloso que he visto en fotos, pero no había tenido el gusto de conocer. Aquí nos estamos tomando un granizado de café. Nosotros siempre hemos dicho que la mejor inversión que podemos hacer es viajar con Matitas. ¿Cómo lo has pasado, Mati? Bueno, ya nos vamos para el Valle del Cocora, vamos a irnos en este jeep. Almorzamos delicioso, gracias a Dios. Los platos súper grandes estaban a un muy buen precio. Y vamos a ir rápido al Valle del Cocora. Luego volvemos y ahí sí vamos a empezar a mirar lo de las artesanías. Me compré este gorrito. Matita se compró ese gorrito. Mati, muestra cómo se le paran las orejitas a mí. ¡Saluden! Ya nos bajamos del jeep, había un aguacero terrible. Creímos que no íbamos a poder, nada más vinimos Ana, Dani y Karen. Porque Mati se durmió, pero ella no quiso subir. Está lloviendo. Pero la vista está increíble, o sea, de verdad está hermosa. Se las voy a mostrar. Ya estamos en el carro otra vez. Esto ha sido pasado de agua, pero bueno, la pasamos bien. Estuvimos muy poquito tiempo allá en el Cocora y pues bajamos y compramos cositas, ¿sí? Hola chicos, hoy me compraron un gorro
de frío que mira. Oh my God. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi voz lo dice todo. He gritado un montón, he cantado un montón, la pasé genial, gracias a Dios. Tengo ardor en la garganta. Ya llegamos oficialmente a Ibaque, estamos en casa, ya está muy tarde, son las 10 y 12 de la noche. Y pues nada, amigos, ya estamos de verdad súper cansados. Súper agotados, ya cenamos. Mi mami le tenía a Matitas un caldito. Mati estuvo pues la ida y la vuelta con vómito. Eso es algo muy raro en él. Él es muy buen viajero. Casi nunca tiene vómito. Casi nunca se vomita. O sea, la verdad son muy contadas las veces que se ha vomitado en un viaje. Más sin embargo, esto era mucha curva. Entonces, claro, le dio vómito. Pero bueno, eso no fue impedimento para que la pasará súper bien. Miren esta grosería de zapatos. Ay, no, están hermosos. Estos son como unos guarachitos. Ay, no, son hermosos. Unas cositas miniaturas. Es la talla más chiquita que había. No sé si le queden buenos, ojalá sí. Yo creo que sí, porque los bebés de piecitos son muy, muy chiquitos. Dicen que son talla 16. Y era la talla más chiquita que vendían. Así que, pues nada, ya quiero verse los puestos. Primero que todo, espero que este video les haya gustado muchísimo. Segundo, gracias por acompañarnos otro día más, otra aventura más, otros días más, por habernos acompañado en otro viajecito, en otra experiencia. La pasamos genial. Aguantamos a llegar a nuestro hogar porque Brian estaba muy cansado. Y les confieso algo, yo en las noches no veo bien, porque estos lentes les hace falta. O sea, yo compré estos lentes hace rato, el año pasado, de hecho, y son muy buenos, se oscurecen y toda la cosa, pero estos lentes les falta algo, no tienen algo como que la luz se ve como es, sino como en la noche la luz de los carros se me ve como así, como me encandila. Así que o me compro unos lentes de contacto o cambio a otros lentes de estos. Yo creo que me voy a comprar los lentes, tal vez. No estoy muy segura, es que yo usé muchos años lentes de contacto, pero ahorita como que descansé no usándolos. Pero bueno, no importa. El caso es que en las noches yo no veo muy bien para manejar. Yo ya hice el viaje desde donde vivimos a Ibagué, manejando yo. Si hubiese sido de día, pues yo estaba más descansada que Brian en cuanto a la manejada, así que hubiese podido manejar desde Ibagué a nuestro hogar. Pero como estaba de noche, lloviendo, Mati estaba muy maluco también de su barriguita, pues dijimos no, quedémonos acá. Mi mamá nos estaba esperando con los brazos abiertos. Mañana muy seguramente me voy con mi padre. Así que bueno, ya eso fue todo. Nos fuimos con bien, volvimos con bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos un día más en un vlogcito nuevo, una aventura nueva. Espero que este video les haya gustado mucho y si fue así no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que si YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. ¡Chao!